chicos, chicas, niños, niñas. Bueno, una vez más estoy aquí. Lo primero, dar las gracias a todos. No voy a decir ningún nombre. A todos, muchas gracias. Porque bueno, solo con que haya una persona que le interese mis compras, yo ya con eso, más que agradecida. Bueno, hoy, la verdad, no he comprado mucha guarrada, he comprado más frutita. Que luego me dicen que compre también sano. Bueno, voy a empezar por esto, que lo tengo aquí más o menos. Se me ha robado todo. He comprado un pan de molde, vale 95 céntimos. Normalmente siempre lo compro, para mí lo compro sin corteza. Pero bueno, para mis padres pues se lo compro así. Que todos los días desayuno sándwich. He comprado unas... No sé si me habrá quedado alguna por el camino. Porque me doy cuenta que está rota la bolsa. Una pera conferencia para el postre de mi padre, que estaba a 1,49 el kilo. He comprado plátanos. Plátano de Canarias, claro. Estaba a 1,89 el kilo. Unos platanitos, pongo en el verdulero, en el verdulero, no en el frutero. Verdulero, verdura, frutero, fruta. Voy a guardar las peras ya que estoy. Y ahora que estoy mirando, la chica esta no me ha dado la chica no me ha dado el ticket. Bueno, menos mal que más o menos yo creo que me acuerdo de todo. Bueno, ya tengo guardadas las peras y los plátanos. He comprado también, estoy aquí dando la espalda, que mal educado. He comprado una papaya, que estaba, no estaba muy barata, pero bueno, a 3,69 el kilo. Que, bueno, aquí en la península no se come mucho, pero en Canarias sí. Se la he comprado para mi marido porque va muy bien para la barriga, para la digestión, para un montón de cosas, es buenísimo. Y bueno, a él le encanta y como él también con la barriga y eso a veces anda jodido, pues esto le va súper bien la papaya. Y nada, te la abre, te la come y está buenísimo. Bueno, a mí no me gusta, pero bueno, sé que está buenísimo. Pero no me gusta porque no soy mucho de fruta, entonces... ¿Qué vamos a hacer? He comprado una piña que está a 79 céntimos el kilo, estaba muy bien. Madurita para hoy. Se llama La Lidia. La Lidia. Una piñita. Vamos a ponerlo ahí en principio. He comprado 6 kilos de naranja para el zumo de por la mañana para mi padre. Voy a ponerlo aquí en el suelo porque si no, no tengo sitio. Un pan tostadito para mi madre. La barrita de pan, el aceite de oliva, 50 céntimos. Hoy he comprado una Fanta de limón, 1,21. Voy a meterla en la nevera para que esté fría para el mediodía. He comprado... salchicha de Frankfurt, de pavo, de pollo, y el pan de perrito para hacer unos perritos si quieren. Ay, que se me está quejando. A ver, voy por ahí. He comprado unas pechuguitas de pollo para hacerlas a la plancha. Estaba a 5,9 el kilo, me ha costado 4,28 €. Luego unas salchichas de pollo y pavo que las haré mañana con tomate, ya lo enseñaré. Y eso, un calabacín para hacer una cremita de calabacín y calabaza para la niña, unas galletitas para la niña que valen 1,24, perdón, y vienen 8 paquetitos, vienen 8 paquetitos y vienen 4 galletitas en cada paquetito, que son tipo de esas como las del príncipe de la estrella. Luego, 24 huevos, que estaba a 2,99
2,29. 2,29. Son L, a 1,15 la docena. He comprado un pan con queso. A ver, un momentito. Perdonad, que es que me quedé sin batería y tuve que enchufarla. No me di cuenta. Bueno, os había enseñado el pan con queso. ¿Vale? Y lo que he comprado nuevo, que no lo he probado nunca, son estas empanadas argentinas. Estas empanadas argentinas, pone de carne argentina, no sé si se, no sé cómo será, no sé si será tipo la empanada gallega o el qué, no tengo ni idea, pero bueno. Y el agua, dos garrafitas, no, tres garrafas de agua compré, que no me la otra, allí. Y no compraba nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado y ya os diré qué tal están esas empanadas, y si alguno la ha probado, pues que me diga qué tal están. Un besito para todos, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros, suscribiros, darle a like y compartirlo. Hasta la próxima.